Kay, siento llegar tarde. Tranquila, hace buen tiempo. ¿Querías hablar de algo importante? Espero que no sea de Chris y de su operación, porque ya le dije a él que de eso nada. Sé en qué líos os mete a ti y al escuadrón Houndwolf. No, gracias. No es eso. Es algo sobre ti. ¿De mí? Estoy preocupado. ¿Cómo van esos estudios? ¿En serio? ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Esas chicas siguen molestándote? Si aún me tratan como a un monstruo... Mírame. De monstruo nada. Lo soy. Y lo sabes. Y por eso no me acerco a nadie en el instituto. Si supieran lo que soy... Así que... ¿No tienes amigos con los que hablar? ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana o de que soy un bicho raro? Pero, tranquilos. Casi nunca mato a mis amigos. ¿Y si hubiera una manera de librarte de tus poderes? Haría lo que fuera por eso. Bien, bueno. Deja que te enseñe algo. Ya sabes lo de Miranda y la mutomicosa, lo obsesiva que fue su investigación con sujetos humanos. ¿Como yo? Exacto. Lo que no sabes es que hace poco encontramos parte de su investigación. Parece que descubrió un cristal purificador que puede eliminar la mutomicosa del anfitrión. ¿Cristal purificador? Si conseguimos uno, podríamos debilitar o incluso eliminar tus poderes. ¿Estás de broma? No, pero sus notas no están completas. Sin embargo, creo que sé dónde podríamos llegar a encontrar lo que falta. Pues venga, ¿qué esperas? ¿Dónde está? Ahí dentro. ¿Qué? Eso es un fragmento de la megamiceta. Almacena memorias de la gente que pasa cerca de ella, incluyendo a Miranda, y todo lo que ella sabe. Si entras en su consciencia, podrías averiguar el misterio del cristal purificador. Espera, ¿cómo que entrar en su consciencia? Bien, te explico. Tu nivel de conexión te permitiría explorar su contenido. Esto es de locos. Tú estás loco. Sí, Rose, pero no hay peligro. Vale, piensa que es como caminar por las memorias de alguien. ¿Crees que funcionará? Creo que hay que intentarlo. ¿Qué hay que perder? ¿Cómo hacemos esto? Tú... Joder, yo no lo sé. Prueba a tocarlo tú. A ver qué pasa. Vale. Bien. ¿Por qué no? Oh, Dios. ¿Rose es tan rara? Sí. Es como si viera cosas que no existen. ¡Qué miedo! ¡No te acerques, bicho raro! ¿Quién querría ser amiga? Sí, está claro. Se ha movido algo en su mano. ¿Pero qué le pasa? ¡Callaos! ¡Monstruo! ¡Qué miedo! ¿Sabes el poder que tiene? ¡Se ha movido algo en su mano! ¡Y a ti! ¡Monstruo! ¡Por favor, ya basta! ¿Aún estoy aquí? ¡Kay! ¡Kay! ¿Dónde?
Esto no me gusta. Espera. ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Déjame salir. ¿Hay alguien ahí? Es peligroso. ¿El qué es? ¿Por qué? Espera, voy a buscar la llave. ¿Qué es esta cosa? ¡Oh!
gracias. Vaya. ¿Eres igual que yo? ¿Quién eres tú? Soy Rose. ¿Qué está pasando aquí? Debemos irnos. Pero... hay peligro aquí. ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué está pasando aquí? ¿Me estás escuchando? Falta algo. ¡Oh, no! ¡No está! ¡Debo abrir la puerta! ¡Cadáveres! Thank you.
coño! Vale. ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No hasta que saque esto de mi cuerpo. Hay un cristal aquí que puede eliminar el hongo. Debo encontrarlo. Y no me voy hasta que lo consiga. ¿Quién eres tú? ¿Mi ángel de la guarda? ¿Tienes algún nombre? Si eres un ángel, pues... ¿Gabriel? ¿Michael? Vale, Michael. ¿Y ahora qué?